a ver cómo conseguir esta fotografía en la que tenemos la cascada, un efecto de larga exposición, pero sin haber utilizado ni trípodes ni filtros de densidad neutra. Es una fotografía tomada a la luz del día, con mucha luz, en un momento que no se podía utilizar, ya digo, toda esta parafernalia de trípodes, etcétera. Y lo que vamos a ver es cómo conseguir ese efecto de seda en el agua, utilizando varias fotografías tomadas con los mismos parámetros de exposición, de velocidad, etcétera, etcétera. Esta fotografía está conseguida a base de fotografías como esta, en las cuales vamos a hacer una edición en Lightroom, y como podéis ver aquí, el agua está congelada, está disparada a una velocidad de 1.800, pero vamos a conseguir, mediante Photoshop, la versión extendida, vamos a conseguir este efecto de seda, el efecto seda de larga exposición en el agua. Vamos a ver cómo lo hacemos. Como digo, partimos de una fotografía. Están tomadas así, tal cual salen de la cámara. El fichero RAW de la cámara es tal cual, bastante feote. Y lo que hemos hecho es disparar varias fotografías con las mismas condiciones de exposición, de diafragma, velocidad, ISO, etcétera. Como podemos ver, estas son las fotografías que están tomadas, disparadas una detrás de otra. En total se tomaron 7 fotografías. Y lo que vamos a hacer, bueno, primeramente vamos a hacer un revelado de esta fotografía en Lightroom, para lo cual vamos al módulo de revelar y vamos a hacer primeramente unas correcciones. Activamos el perfil de la lente, quitamos aberraciones cromáticas. Si tenemos que bueno, pues alinear la foto, en este caso no vamos a tocarlo, pues lo haríamos. Vamos a jugar con las altas luces, las llevamos abajo. Antes de nada voy a devolver altas luces a su sitio y voy a tocar un poquito la exposición. Voy a subir un poquito y ahora sí, vamos con las altas luces, subimos las sombras, los blancos los llevamos hacia la derecha hasta que veamos que empiezan a reventar algunos puntos. Los negros lo mismo, con la tecla Alt presionada los llevamos hacia la izquierda. Y empezamos a ver que pues empiezan a aparecer ya negros puros, y vamos un poquito más allá en el caso de los blancos, para el caso de los negros. Claridad la llevamos un poquito a la derecha, vamos a subir la intensidad para mejorar esos colores, también un poquito la saturación, y vamos a subir también un poquito, darle un poquito más de contraste a la foto. Quisiera también darle un poquito más de vidilla a esos colores, para lo cual voy a seleccionar la herramienta de ajuste de saturación. Me voy a ir a los verdes y a las hierbitas y lo subo un poquito. También me gustaría lo que es el cielo, voy a subirlo un poquito, pero el cielo lo voy a subir fundamentalmente con un filtro degradado. Con la tecla Alt le doy a restaurar y voy a generar el filtro degradado en el cielo, y lo que hago es bajar la temperatura, lo cual nos va a dar un cielo pues más azul, sin exagerar tampoco mucho, e incluso le voy a subir un poquito la saturación y le voy a bajar un poquito la exposición. De esta manera pues consigo un cielo pues mucho más azul. Voy a eliminar este cable con la herramienta de eliminación de manchas, manteniendo el botón apretado lo marco. Y lo hemos conseguido eliminar. Vamos a darle un poquito de enfoque a la fotografía, que aunque, bueno, está bastante enfocada, disparada bastante rápida, no tiene ruido. Vamos a la pestaña de detalle, por lo cual le voy a aplicar un 10 en el tema de ruido y aproximadamente pues, un 85 o así en el tema de enfoque. No olvidemos nunca lo de máscara, manteniendo la tecla Alt presionada, o la tecla Opción, si no recuerdo mal, en Mac. Y lo llevamos hacia la derecha para llevar el cielo a negro, es decir, que no aplique enfoque en las partes negras y en el cielo, y así no nos genera ruido. Vamos a añadir un poquito más de, un poquito de calor, de temperatura a la fotografía. Y bueno, pues con estos ajustes, que ya digo, no es lo fundamental de este video tutorial, pero bueno, tenemos estos ajustes. Lo que hacemos ahora, seleccionamos las 7 fotografías, damos a sincronizar ajustes, seleccionamos todos, sincronizar, y nos sincroniza todos los ajustes.
Ahora lo que tenemos que hacer es cogiendo todas las fotografías, teniéndolas seleccionadas, botón de la derecha, editar y abrirlo como capas en Photoshop. No lo voy a hacer desde aquí, tengo preparada otra carpeta aquí en la que tengo estas las mismas 7 fotografías. Lo único que he hecho es las he transformado en JPG un poco más pequeñas para que el proceso luego en Photoshop sea más rápido para el video tutorial. Pero obviamente deberíamos de hacerlo con las fotos originales para mantener la calidad al máximo. Como digo, editar, abrir como capas en Photoshop. Abrimos Photoshop. Está abriéndonos todas las imágenes en diferentes capas. Yo he utilizado 7 fotografías. La verdad es que no es necesario utilizar 7. He utilizado todas las que disparé. Pero con 3, 4. Sería una cantidad razonable para poder hacer este efecto. Tenemos la fotografía en pantalla, tenemos todas las fotos en diferentes capas. Como veis, no están totalmente alineadas, no se tiró con trípode, por lo cual vamos a seleccionarlas todas. Vamos a edición, alinear capas automáticamente y le damos a que alinee las capas. Esto es importante porque si no nos sale un guirigay de fotografía desenfocada en muchas zonas. Como veis ahora, pues la fotografía está alineada y lo único es el agua, lo único que se mueve. Vamos a utilizar la herramienta de recorte, seleccionándola bien con la tecla C y vamos manteniendo la tecla Control para que no me ajuste. Vamos a coger y vamos a recortar para eliminar esas partes que nos quedan. Y aquí ya tenemos pues las fotos. Ahora, seleccionando todas las fotografías, damos botón de la derecha encima de cualquiera de ellas y le damos a convertir en objeto inteligente. Nos va a quedar solamente ahora mismo, nos quedará una sola capa, que es con la marca de objeto inteligente. Y voy a darle un poquito. Voy a hacer una copia para que veamos el efecto. Voy a dar un poco de zoom para ver el efecto del agua. Y ahora, seleccionando el objeto inteligente, vamos a capa, objetos inteligentes, modo de apilamiento y promedio. Podemos utilizar o promedio o podemos utilizar mediana. Lo que van a hacer estos efectos es que van a coger un píxel, cada uno de los píxeles, en este caso de las 7 fotografías, va a hacer una medición, por decirlo de alguna manera, y va a hacer una media de ese píxel. En el caso, por ejemplo, de esta zona, ese píxel va a ser siempre el mismo, por lo cual la media o la mediana, según elijamos uno u otro, va a ser ese píxel. Pero en el caso del agua, va a haber variaciones y va a hacer una media de esos píxeles y es donde nos va a dar ese efecto de larga exposición. Vamos a verlo. Capa, objeto inteligente, modo de apilamiento. Yo voy a usar promedio, ya digo, se puede utilizar mediana. Lo normal es hacer una prueba con uno y con otro a ver cuál nos gusta más. En este caso las diferencias son muy pequeñas. Yo he elegido al final promedio, pues en algunos sitios pues me gustaba más cómo quedaba el efecto. Y le damos media. Como veis, aquí tenemos el efecto automáticamente. Vamos a quitarlo como estaba antes, como queda ahora. Veis, es un efecto pues muy fácil, muy sencillo de hacer. Lo único que tenemos que tener en cuenta es tener Photoshop extendido, la versión extendida, porque si no, no podemos hacerlo. Estas opciones solamente están en Photoshop extendido. Si os fijáis, aparte de la cascada, puede haber otras zonas. Por ejemplo, si os fijáis en esta parte de aquí, que también pueden verse afectadas porque puedan tener algo de movimiento. Incluso probablemente en esta parte de aquí, en el que las ramitas sean exactamente. Se han podido mover por el aire, pues también se ven afectadas. La forma de solucionarlo, muy sencillo. Hacemos una máscara, cogemos el pincel y utilizando el negro como pincel principal. Este efecto se consigue con la tecla Alt y el botón de la derecha para aumentar o disminuir el tamaño del pincel, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pintar en las zonas donde no queremos que se aplique, que aparezca esta capa, digamos, que hemos creado con la media. De esta manera, pues conseguimos todo el enfoque de nuevo, porque si no nos quedaría también un poquito desenfocada toda esa zona.
toda esta parte de aquí, le damos, sin miedo, podríamos hacerlo al revés, pintando en blanco en esa zona. Para mantener. Si pintásemos aquí, pues lo que conseguiríamos es que apareciera el agua congelada como la teníamos. Pues, es un método muy, muy sencillo. Y ahora, pues ya si le queremos añadir un pequeño efecto, vamos a crear una nueva capa. Vamos a crear un poco de efecto de espuma. Lo que hacemos es en filtro, interpretar. Ponemos el negro como color principal, como color frontal. Filtro, interpretar, nubes. Ponemos esto en modo trama, por lo cual el negro se va a hacer transparente. Y lo que vamos a hacer ahora es poner una máscara, control y latina para invertirlo. Y pintamos en blanco. Vamos a bajar la opacidad bastante. Y pintamos para tener un poquito de efecto de esa espuma que salpica, del agua que salpica de. Si nos ha quedado muy fuerte, podemos también controlar aquí la opacidad. Como veis, bueno, pues le damos un poquito de efecto de esa neblina, esa espumita que salpica. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer ya es le damos a cerrar, grabar. Decimos que sí que grabamos. Por lo cual nos vuelve a Photoshop, donde tenemos la imagen que hemos creado. Con esto, bueno, pues ya al final se pueden dar algunos retoques más, como puede ser, por ejemplo, la luz, estos efectos que quedan siempre muy, muy bonitos en Photoshop. Pueden dar algún efecto, etcétera, etcétera, pero bueno, ya son retoques finales de la fotografía. Y lo único que queda es, bueno, pues ya tenemos publicada, digamos, terminada nuestra fotografía. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os sirva. Como digo, yo creo que es un efecto bastante chulo. Siempre y cuando tengamos el Photoshop en versión extendida podemos crearlo. No nos tenemos que volver loco con, pues eso, con el trípode, con los filtros de densidad neutra. Y lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Así que bueno. Si os ha gustado, si queréis dejar algún comentario, compartirlo, pues, sin ningún problema, lo podéis hacer allí donde lo veáis, en Facebook, en YouTube o en el propio blog. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.